Bona nit. Distinguides autoritats, senyores i senyors, bona tarda a tothom i benvinguts. Avui tenim el plaer i privilegi de comptar amb la presència d'un dels experts més reconeguts pel que fa a fiscalitat internacional, el senyor Adolfo Martín Jiménez, catedràtic de dret financer i tributari. De ben segur que ens oferirà una visió àmplia d'expert i a la vegada molt pràctica de les lleis que fan referència a l'impost sobre societat, a l'impost sobre la renda d'activitats econòmiques i a l'impost sobre la renda de no residents i quin podrà ser el seu encaix des d'un punt de vista de fiscalitat internacional. Senyor Martín, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Jo l'únic que pretendo és transmitir les com ho veiem els espanyols, com ho ve... Un español de Cádiz, en este caso, eh, lo que está ocurriendo en Andorra desde una perspectiva internacional, y esa es la única finalidad que, que pretendo. Eh, en este sentido, creo que es interesante que dividir la presentación en tres grandes líneas. Quiero repasar qué es lo que se hizo en el pasado, qué condicionantes, eh, a mi juicio, han determinado dónde estamos hoy. Y quiero también hablar del futuro, es decir, sobre todo también del presente y del futuro. ¿Qué líneas políticas debería, en mi modesta opinión y como observador externo, seguir la política tributaria eh, andorrana? Observaremos que, desde un punto de vista estrictamente interno, la economía andorrana, no hace falta que se lo recuerde, tenía dos sectores fundamentales: uno el bancario, el sector financiero, otro el turismo. Hace ya algunos años, eh, hasta donde yo he podido detectar, 2005, se toma la decisión por parte del Gobierno de Andorra de diversificar la economía. ¿De diversificar la economía eh, en qué sentido? Pues eh, bueno, se intenta promover una economía de servicios y se piensa que por condicionantes internacionales el negocio tradicional del sector financiero tiene fecha de caducidad y ahora después comentaremos por qué, por la presión de la OCDE fundamentalmente y ya veremos en qué sentido. Por esta razón, desde eh, instancias políticas se pretende adoptar un modelo, una hoja de ruta hacia la que el país deba caminar. Probablemente existían dos opciones, una eh, la promoción simple y llanamente del sector financiero y otra la promoción de los servicios. El impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta de los no residentes son requisitos previos para la firma de los convenios para la eliminación de la doble imposición y para que las empresas andorranas puedan de alguna manera alcanzar ese logro de eliminar, de no tener barreras de entrada a los mercados exteriores, como puede ser el español o como puede ser eh, el francés, por poner un ejemplo. Y al mismo tiempo es verdad también que Andorra, y lo veremos con más detalle ahora, se posiciona tardíamente en el contexto internacional como un país cumplidor de los estándares internacionales en materia de de intercambio de información y eh, transparencia. Y de alguna manera también esto afecta al desarrollo de todos los últimos eh, años. A partir de ahí, la OCDE emite toda una serie de informes que comienzan con un informe del 98, toda una serie de documentos, se crea el Global Tax Forum, se revisa el modelo de convenio OCDE en diversas ocasiones y en el año 2002 también se publica un modelo de TIEA que en el argot son... Acuerdos, para, uh, acuerdos de intercambio de información. Es decir, se fija un estándar específico de intercambio de información. Y los paraísos fiscales se califican por la OCDE en dos grupos, los que cooperan y los que no cooperan. Los que cooperan en qué sentido? Pues en el sentido de que son transparentes e intercambian información. No en el sentido de... ¿Qué impuestos o qué nivel impositivo, qué carga tributaria tiene que existir en el país? Eso es un equívoco. La OCDE no dice nada al respecto. Usted puede tener la imposición que quiera, el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre la renta, que le dé la gana. No le voy a decir si tiene que ser al 1%, al 0% o al 75% si ese país lo desea. Bueno, en el futuro vamos a cumplir el estándar de transparencia e eh, intercambio de información. Sin embargo, Andorra no firma. Andorra se queda entre los tres últimos países en la lista negra de la OCDE, junto con Mónaco y eh, con Liechtenstein. Todo esto nos lleva a una situación bastante paradójica para Andorra, porque como hemos visto, Andorra prácticamente cumplía el estándar de transparencia. Ley de contabilidad, eh, no se admitían acciones al portador, es decir, se habían dado los pasos para cumplir prácticamente uno de los pilares de ese estándar internacional que la OCDE demandaba. Pero sin embargo, al no firmar el commitment, se convirtió en uno de los tres malos de la película. En uno de los tres malos de la película porque solo quedaban tres paraísos no cooperativos. Mientras que otros que habían firmado el commitment no hacían nada, y alguno todavía sigue sin hacerlo. Y nadie les decía nada. Andorra, por el mero hecho de estar en la lista negra, sentía la presión uh, internacional. Todo esto lleva a que a día de hoy, y hace escasamente 15 días, la OCDE, eh, en un informe de septiembre de 2011, diga que Andorra es un estado cumplidor de los estándares de intercambio de información y de transparencia, aunque se ponen algunas objeciones. Esto sitúa Andorra a día de hoy en mejor posición que Suiza, que Luxemburgo, que Austria, por no hablar de Panamá, que Panamá está juega ya en otra liga. Es decir, Suiza, Austria, Luxemburgo tienen problemas de cumplimiento del estándar de intercambio de información, mientras que a día de hoy a Andorra se le ponen algunos problemas, pero son menores. Cabe calificar a Andorra a la luz de este informe como un Estado plenamente cooperativo desde la óptica eh, internacional en lo que se refiere a su marco legislativo. En 2012 se revisará si efectivamente coopera, es decir, si más allá del marco legislativo su administración se comporta como el marco legislativo eh, regula. A día de hoy estamos en una posición en la que Andorra... Grosso modo se puede decir que es un Estado transparente, que es un Estado que intercambia información, que es un Estado que cumple con el estándar, con los estándares internacionales. Y la pregunta es, ¿y sirve eso para algo? Pues en parte sí y en parte no. En parte sí porque... Lógicamente, el cumplimiento de los estándares internacionales hace que Andorra ya no sienta esa presión que sentía antes de la firma del Comismen de 2009. Eh, en parte, sí, porque si somos ya chicos buenos de la clase, chicos aplicados, podremos pasar a negociar convenios para la eliminación de la doble imposición. Pero en parte, no. Porque, recuerden el principio de mi intervención, Andorra opta por un modelo de potenciación de una economía de servicios. Y en ese modelo de potenciación de la economía de servicios, los TIEs no sirven absolutamente para nada. Lo que sirven son convenios para la eliminación de la doble imposición, no TIEs. ¿Vale? Es decir, desde una perspectiva uh, internacional ya Andorra ha dejado de sentir la presión, es un estado cumplidor, pero desde el punto de vista de su modelo interno, todavía le falta alguna fase por desarrollar. ¿Desde el punto de vista español, ha servido para algo lo que se ha hecho? Pues en parte sí, pero en parte seguimos con la barrera de entrada de las retenciones. En el impuesto sobre la renta de los no residentes hay también cosas de estas. El artículo 8.2 y el artículo 8.3 regulan exactamente la misma situación. No sujeción de rentas de capital de personas físicas. ¿Por qué regulan exactamente la misma situación en dos párrafos distintos cuando todos lo haríamos en uno? Lo desconozco. Lo cierto es que los dos artículos se refieren a lo mismo pero con una redacción distinta. ¿Y por qué digo esto y podría seguir con otros ejemplos? Es decir, ¿es esto compatible con los objetivos iniciales que se asumieron? Pues, hombre, no mucho. No mucho porque si uno tenía un objetivo de promoción de los servicios, claro, los servicios, las empresas extranjeras vienen si hay seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, pues uno se lo piensa, y más en los tiempos que corren, ¿no? Es decir,. Realmente, el problema de las disfunciones que hemos visto en la ley del impuesto sobre sociedades y en la ley de recta de no residentes, de las diferencias ante proyectos, proyecto, eh, lo que plantean desde la realidad internacional, es decir, a mí lo que me plantean como español es decir, oiga, ¿por qué cambian ustedes estas cosas tanto? Eh, ¿Y por qué las cambian y encontramos cosas de este tipo? Es decir, si yo me encuentro. Defectos técnicos o cuestiones de este tipo no me genera ciertamente seguridad ese ordenamiento. Es decir, porque da la impresión de que unos días vamos a la derecha y otros días vamos a la izquierda, y otros días atrás y otros días vamos adelante. ¿Qué cabe entonces o qué recomendaciones cabría hacer eh, hacia el futuro? Pues, en primer lugar, creo que la mejora de ese procedimiento legislativo, de manera que todos participen en la definición de la política, sobre todo que participen los sectores afectados, que son los que conocen sus problemas, ¿no? Eh, y de alguna manera todo eso se haga público y después se redacten las normas. Hay que crear, en mi modesta opinión también, pues soluciones mercantiles adaptadas y flexibles a la realidad internacional. Si Andorra pretende atraer servicios, lógicamente debe hacerlo con una legislación puntera en el mundo con una legislación que permita a los operadores jurídicos o a los operadores mercantiles es decir, esto que no puedo hacer en España, lo puedo hacer en Andorra, porque su legislación es más flexible y me permite tomar decisiones que en España eh, no podría tomar. Rubik, ¿conviene a Andorra seguir el modelo suizo de relaciones con Alemania y con el Reino Unido? No sé si están al tanto, pero les explico brevemente qué es eh, Rubik. Rubik realmente es un plan de los bancos suizos para cargarse la Directiva del Ahorro. Esto más o menos podría decirse eh, así. Y de hecho casi, lo, casi eh, en ese sentido se eh, consigue. Realmente lo que propone un documento inicial del año sin no recuerdo mal 2009 de la Banca Suiza es el banco suizo se convierte en agente pagador de dividendos, intereses, ganancias de capital y eh, otras rentas asimiladas, aplica una retención sobre esas rentas y se la manda al país de residencia del cliente, garantizando el anonimato de ese cliente. ¿A cambio qué obtiene Suiza o qué pide Suiza? Pues acceso de los bancos suizos a los mercados financieros de los estados firmantes y garantía de que no se va a procesar a los directivos de bancos suizos en ese estado. ¿En este contexto es Rubik un modelo para Andorra? Pues ese modelo es inaceptable para los vecinos de Andorra, o al menos eso es lo que se viene diciendo. Francia y España se oponen radicalmente a ese modelo. Ese modelo vulnera el derecho de la Unión Europea. De hecho, es posible que la Comisión lleve a Alemania y al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisamente porque se vulneran los acuerdos en materia de fiscalidad de del ahorro. En segundo lugar, afrontarían los bancos andorranos pagos como los que afrontan los bancos suizos en la presente situación de crisis que todos tenemos, lo dejo en el aire, aquí hay gente de bancos que podrá contestar esa pregunta mejor que yo, pero sobre todo si es en un acuerdo basado en las lagunas que tiene, creo que es poco compatible con los objetivos que Andorra tiene a largo plazo. El impuesto sobre sociedades no es más que el impuesto sobre la renta de los no residentes, no es más que ese paso intermedio para un modelo en el que se potencie Andorra como o pueda potenciarse como un centro de prestación de servicios y un centro fi financiero eh, sofisticado que se base en una idea de servicios ideales, buenos servicios y no ocultación de rentas para eh, otros estados. Pero claro, si quieren tener éxito, tienen que definir los objetivos e ir a por ellos. Como no van a tener éxito, desde luego, es si un día... Eh, pensamos que los objetivos se van a la derecha, otro día pensamos que se van a la izquierda, otro día damos un paso a, a, atrás y otro día damos el paso adelante, porque al final en el mundo actual lo importante es la seguridad jurídica, no tanto el nivel de imposición como que ustedes presten buenos servicios y que además se dé certeza al inversor internacional. Si logran ese objetivo, soy muy optimista para Andorra. Tienen una oportunidad histórica, no la dejen pasar.